Los niños, las niñas, la promesa del mañana. Esos niños que representan el futuro. Esas niñas que nos iluminan con sus sonrisas. Pero, ¿son todos iguales? No, no son iguales. Porque no todos pueden disfrutar de sus derechos. Porque muchos no tienen una identidad. Porque para la sociedad y los gobiernos, no son iguales. ¿De qué otra manera podría entenderse el atraso y abandono al que han sido sometidos los pueblos indígenas, principalmente sus niños? En México, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas les han sido negados históricamente. Chiapas, como una de las entidades del país con mayor población indígena, casi la tercera parte de su población, lo sabe muy bien. A muchos de esos pueblos desprotegidos y cada vez más pobres, les fue arrebatada la tierra con el amparo de las autoridades. En las últimas décadas, estos despojos, sumados a disputas por motivos religiosos y políticos, propiciaron el éxodo de familias enteras hacia las ciudades, tratando de encontrar la forma de sobrevivir. Los pueblos indígenas no tenían ciudadanía ni registro civil. No tenían certificados de propiedad de sus tierras. Solo eran los herederos originales de su casa, su árbol, su milpa, su sustento. Eran solamente eso. Simplemente los hijos indocumentados de la tierra. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entró en escena como vocero y defensor de los derechos de los indígenas. Pero los costos de la guerra siempre son altos. Y la vida de muchas familias chiapanecas, principalmente tzotziles y tzeltales, cambió. La ciudad de San Cristóbal de las Casas recibió a miles de desplazados, que se asentaron en su periferia formando colonias emergentes de familias indígenas que viven en exclusión y marginación. La venta de artesanías o comida, o el boleado de zapatos, son con frecuencia la base de la economía familiar en la que todos sus miembros participan. Se estima que en todo el estado trabajan cerca de 200.000 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad, y que solo en San Cristóbal esa población ha crecido un 530% en los últimos 14 años. Con el propósito de contribuir a aliviar la situación, un grupo de personas vinculado a la diócesis de San Cristóbal, dirigida por don Samuel Ruiz, fundó en 1997 la organización Melel Xochobal, que significa luz verdadera en lengua tzotzil. Entre sus primeras tareas, realizó un diagnóstico para conocer mejor las condiciones de las y los menores de edad que laboraban en las calles o acompañaban a sus padres en sus ocupaciones. Al mismo tiempo, inició su trabajo de calle con educadoras y educadores que acudían a las plazas y mercados para tratar temas de salud y educación y organizar talleres productivos. El siguiente año, Melel asumió el manejo del Centro Educativo Arrumacos para brindar atención integral a la infancia en situación de calle o que se quedaban encerrados en su casa mientras sus madres salían a trabajar. En el año 2000, realizó el primer conteo de niñas y niños en situación de calle, cuyos resultados fueron publicados en el libro Rumbo a la Calle. Desde entonces, cada 2 años repite ese conteo en San Cristóbal. Un parteaguas en su trabajo institucional fue la integración del enfoque de derechos humanos como eje medular de su actividad, y otro más fue la ampliación de sus servicios para continuar apoyando a la población que había crecido y ya era adolescente. Hoy, Melel Xochobal trabaja en 2 vertientes. Por un lado, impulsa la autonomía y participación social y política de los niños, niñas y jóvenes, mediante la educación y la formación, para que ejerzan y defiendan sus derechos. Por el otro, favorece las condiciones de cambio para que esos derechos se cumplan. Su trabajo está organizado en 7 áreas, 3 educativas y 4 de servicios, cada una con sus propios programas. Las educativas son primera infancia, infancia trabajadora y jóvenes en riesgo. A través de su programa de inclusión social,
el área de primera infancia atiende a menores de 4 años de edad, utilizando estrategias de estimulación temprana, espacios de intercambio de saberes para padres y madres de familia y visitas domiciliarias. El área infancia trabajadora atiende a niños y niñas indígenas de hasta 13 años de edad que trabajan en calles, mercados y espacios públicos de la ciudad, fomentando su permanencia en la escuela, así como que se reconozcan como sujetos sociales y generen iniciativas relacionadas con la defensa y exigencia de sus derechos. El área Jóvenes en Riesgo atiende a personas de 13 a 20 años de edad. Mediante sus tres programas, promueve el protagonismo y la organización de las y los jóvenes en el desarrollo de las actividades culturales, los estilos de vida saludable, la permanencia escolar y la inserción laboral. Las áreas de servicios atienden aspectos relacionados con defensoría, investigación, incidencia en políticas públicas y comunicación. Durante 17 años, Melel Shojobal ha atendido a miles de niños, niñas y jóvenes, así como a sus madres y padres de familia, para mejorar su calidad de vida y asegurar el cumplimiento de sus derechos. A través de su trabajo especializado, profesional y comprometido, contribuye sustancialmente a cambiar de fondo las condiciones que excluyen y marginan a la infancia indígena de Chiapas en general y de San Cristóbal de las Casas en particular. Las condiciones de esas niñas y niños, a quienes ni la sociedad ni el gobierno les han abierto sus puertas, que ni siquiera contaban con un acta de nacimiento, niños y niñas que no existían, que tenían que ayudar a sus padres a conseguir el sustento, niños y niñas que no formaban parte de la sociedad, de nuestra sociedad, y que ahora están iluminados por una luz verdadera. Hoy brillan con su propia luz. Compartir Fundación Social tiene el gusto de reconocer la trayectoria y el impacto social que ha logrado Melel Shojobal Asociación Civil con el premio a la institución en asistencia social.